¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo pregunta y respuesta. En mi último post en Instagram había dejado escrito que me podían preguntar cualquier cosa, fitness relacionada o no relacionada, para que yo les contestara en este video. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Recibí más de 120 preguntas, entonces simplemente voy a empezar a responderlas en orden y pues al azar para contestar las que más pueda. Entonces, empecemos. ¿Por qué decidí empezar a entrenar y cómo descubrí lo que sé hoy en día del estilo de vida? Bueno, yo siempre, desde digamos 12, 13 años, tuve en mente que quería meterme a un gym, quería traer una mejor versión de mi físico. Yo era como el más chiquito siempre del colegio y bueno, siempre fui deportista, pero nada, yo siempre pensé, no, apenas me desarrolle, crezca, entro a un gym y empiezo a entrenar. Ya con los años empecé a seguir pues canales en YouTube, así como ustedes me siguen ahora. Empecé a investigar por mi parte, empecé a entender todo. Al principio yo seguía muchos consejos de gente pues en esteroides, todos esos modelos fitness que uno ve gigantes. Y nada, yo estás en un punto, llegué a estancarme y yo dije, no, esto tiene que ser por otro lado. Empecé a investigar, empecé a leer sobre las calorías, los macros, y bueno, aquí me tienen enseñándoles todo a ustedes desde un punto de vista natural. Entonces, eso es un breve resumen. Bueno, entonces continuemos. ¿Cómo hago para crecer las pantorrillas? La verdad, cambio de pregunta, imposible. Mentiras, no, alta frecuencia, 3 veces a la semana, un rango de repeticiones entre 15 y 20 es lo más eficiente para pantorrilla. Inténtenlo ustedes, a mí no me ha servido, pero bueno. A ver, sigamos. ¿Te has ciclado o soy full natural? Full natural, muchachos, es mi estilo de vida, es lo que quiero enseñarles a ustedes. Uno siendo natural, uno puede traer un físico muy bacano, muy estético, además la idea de estar entrenando es ser saludables y poder vivir la vida al máximo, por así decirlo. Entonces, siempre full naturales. Harju, ¿cuánto mides y cuánto pesas? Yo mido 1.76 y peso en estos momentos 78, 79 kilos. Recuerden que estoy en etapa de volumen. Mi peso en rayas, pues 8-9% de grado corporal, es 72-73 kilos, que es en el punto en el que mejor me veo, a donde pienso llegar en diciembre con el mejor físico que haya tenido. ¿Entrenas el día de pierna femoral y cuádriceps al mismo tiempo? Por lo general sí, ya que yo entreno mucho en ejercicios compuestos, ya saben, hago sentadilla y peso muerto, y ambos ejercicios involucran ambos músculos, entonces sí entreno los dos. ¿Consejos para incrementar fuerza en press de banca? Simple, estar en surplus calórico, es decir, comiendo más calorías que las que su cuerpo necesita, estar en una fase de volumen así como yo estoy haciendo. Es necesario poner cierto nivel de grasita para que la fuerza estalle bacano. Entonces, bueno, y otra cosa importante es que tengan un plan de entreno, o sea, que tengan algo con que saber que están progresando, ya sea una progresión en base a su repetición máxima o simplemente ir agregándole repeticiones a determinado peso y cada mes, cada semana subirle peso. ¿Empezaste a ligar más chicas cuando cambiaste tu físico? Definitivamente sí. El fitness, bueno, a medida que mi físico ha venido cambiando, sí, se puede decir que el fitness ha ayudado bastante, pero no lo hagan por eso. Yo al principio, bueno, no les voy a mentir, una de las principales razones por las que uno empieza esto es por las chicas, pero bueno, ya no es mi motivación principal. Ahora mi motivación es simplemente enseñar este estilo de vida y bueno, es muy bacano volverme cada día mejor, entonces, pero sí ayuda a ligar y bastante. Una pregunta muy interesante de Nico Medina. Si uno siempre está en ciclos haciendo primero volumen para ganar músculo y luego definición para mostrarlo y se repite una y otra vez, ¿por qué no solo hacer un volumen masivo hasta alcanzar el máximo y luego una definición en ese volumen máximo? ¿Así no se alcanzaría el físico límite más rápido? Muy buena pregunta, Nico. Lo que pasa es que cuando uno alcanza cierto porcentaje de grasa corporal, digamos 18%, la ganancia de músculo se vuelve muy mínima y empiezas ya a ganar mucha grasa.
Por eso, cuando uno está en 17-18% de grasa corporal, lo más recomendable es bajarse a 12-13 para volver a empezar a poner músculo. Eso es lo que está haciendo Carebebé. Llega un momento en que uno se estanca también en la fuerza en este porcentaje de grasa, entonces no es muy recomendable. Por eso es que siempre es bueno hacer mini cuts, definiciones, como para volver a reiniciar, poner el cuerpo como en orden para volver a poner músculo. Pero sí, muy válida tu pregunta. Y pues cuando se empieza y están, están en un porcentaje de grasa por encima de 18, lo que tienen que hacer es una definición y después otra vez el proceso. Por eso es que uno se demora tanto en alcanzar el físico, un físico así con una calidad muscular bastante alta. ¿A los 15 años puedo hacer series de fuerza? Sí, desde muy temprana edad pueden empezar a hacer pesas. Ya está demostrado que hacer pesas no los va a dejar hacer pequeños, desde que lo hagan con buena técnica y pues que no se vayan a lesionar. Si hago entrenamiento torso, pierna y hago carga progresiva, ¿cada cuánto recomienda hacer descarga y cambiar los ejercicios accesorios? Descarga yo recomiendo hacer cada 6-8 semanas. Igual ustedes tienen que aprender a sentir su cuerpo. A veces me ha tocado hacerlas cada 5 semanas porque siento que estoy ya no progresando, que me siento dolorido. Descargas es una semana en la que ustedes bajan la intensidad, la frecuencia, el volumen a la mitad. Entonces su cuerpo va a recibir un merecido descanso y en la otra semana pueden darle más duro. Entonces, y ejercicios accesorios, yo los cambio, digamos, rutina a rutina. O sea, simplemente un día siento que quiero hacer bíceps con mancuernas o en la otra semana con barras. Simplemente es cuestión de gustos. Recuerden igual que lo que debemos enfocarnos es en los ejercicios compuestos. ¿Qué pienso del entreno full body para hipertrofia? Pienso que el full body es muy bueno para personas que están muy ocupadas, que nomás pueden entrenar, digamos, 3 veces a la semana. Full body es que entrenan todos los ejercicios compuestos en el mismo día. Entonces es muy eficiente para personas que no tengan tanto tiempo para entrenar a la semana. Y para principiantes, si ustedes son principiantes, esta es la mejor rutina que pueden hacer, digamos los 6 primeros meses. Van a ver unos progresos muy bacanos en fuerza. ¿Qué es el bombeo? A veces veo personas en el gym que son algo hinchadas, o sea, brazos musculosos pero como hinchados, y hacen los ejercicios repeticiones rápidas pero no completan un movimiento. ¿Eso es bombear? El bombeo, o pump en inglés, es sí, exacto, o sea, hacer bastantes repeticiones con, digamos, el 60% de su repetición máxima, hasta el fallo, para darle esa sensación al músculo de estar bombeado. ¿Eso por qué pasa? Porque la sangre va a fluir hacia el músculo y bueno, uno se va a ver más grande, más todo. Por eso es que hay manes que van al gym antes de rumbear a hacer un curl de bíceps. Yo nunca lo he hecho, pero bueno, sí funciona. Pero como ustedes saben, nunca es recomendable entrenar al bombeo para nosotros naturales, es una estupidez. Entonces no lo hagan, solamente funciona gente en esteroides, que tienen esa oxigenación más rápida, circulación. Entonces nunca vayan al bombeo, a menos de que se quieran tomar unas fotos ese día después de entreno. Ahí es cuando yo sí bombeo para sacar unas fotos bien cabronas. De resto, no. ¿Cómo nivelar fuerza en los brazos y piernas? Es obvio que tenemos un brazo más hábil que el otro. O sea, por lo general yo siento que ya los tengo nivelados. Pero si ustedes sienten que tienen más fuerza en un brazo que en el otro, simplemente incorporen más ejercicios con mancuerna. Entonces ya dejen de hacer press de pecho, digamos, y con barras, sino con mancuernas, hasta que ya puedan hacer las mismas repeticiones con ambos brazos. Esa es la mejor manera de nivelar falencias en su cuerpo, trabajando más con mancuernas. ¿Es bueno o malo entrenar en horas de la mañana haciendo ayuno intermitente? Recuerden que todo es cuestión de las calorías y macros en los que estén en el día. Yo, por ejemplo, cuando estoy en definición, me encanta entrenar en ayunas y no pasa nada. El catabolismo muscular es un mito. Recuerden que el catabolismo empieza después de las 72 horas para gente normal que viene en una dieta normal. Entonces nunca nos va a pasar, a menos de que estemos perdidos en una selva o algo así. Arju, ¿puedo combinar calistenia para hacer tren superior y el gimnasio para hacer tren inferior? ¿Cómo lo haría? Sí, fácilmente con rutina upper-lower. Entonces en upper irías a trabajar, digamos, que dominadas, fondos, recuerda con peso. Si no tienes algo que amarrarte peso, simplemente con un bolso y métele piedras, lo que puedas. Y pues al otro día vas a hacer gym y entrenas piernas, descansas y vuelves a hacer. Recuerda que uno igual en calistenia tiene que ir mirando el progreso, que logres hacer más repeticiones con el tiempo, todo aplica lo mismo. A ver, sigamos. Si no tengo zapatos planos, ¿es mejor hacer sentadilla y peso muerto descalzo?
Sí, es mejor hacerlos descalzos. Nunca vayan a hacer peso muerto o sentadilla con tenis tipo Nike de esos de correr, ¿no? Porque no le da uno la nivelación suficiente como para poder hacer acorde el ejercicio. Men, ¿cómo se podría subir de masa muscular y bajar de grasa corporal? ¿Ayudaría el ayuno intermitente? Recuerden que solamente existen tres parámetros con los que uno puede poner músculo y bajar grasa al mismo tiempo. Uno, que sean novatos, es decir, los primeros 6 meses de entreno de cada persona. Dos, que estén en esteroides, que la idea, si están viendo este canal, es que no lo hagan. Y tres, que hayan entrenado por cierto tiempo, dejarán de entrenar y vuelvan a retomar. El músculo tiene memoria, entonces durante ese tiempo ustedes pueden quemar grasa y poner músculo. ¿Podrías hablar sobre los mini cuts, mini cortes? Esto se utiliza en periodos de volumen prolongados, es decir, más de un año. Yo en estos momentos que estoy en 8 meses de volumen, no hice ningún mini cut porque es muy poquito tiempo, entonces solamente me enfoco en poner la mayor cantidad de músculo posible. Entonces, mini cortes son para volúmenes de un año o más. Entonces, ¿qué es? Es un periodo de 4 a 6 semanas en volumen en el que van a hacer un déficit calórico agresivo para bajar el porcentaje de grasa corporal y darle un descanso al cuerpo de surplus calórico, de la sobrecarga progresiva. Y bueno, tan pronto vuelvan al volumen van a sentir como que más fuerza, van a poder de pronto romper nuevos pesos. Y bueno, es un descanso activo, entonces son muy buenos implementarlos en volúmenes prolongados. Cuando uno empieza, ¿es bueno tomar proteína o hay que esperar cierto tiempo para empezar a tomar? Recuerden que la proteína es un macro esencial, entonces macro esencial me refiero pues a la proteína que uno consume siempre, huevos, carne, pollo. Entonces tú siempre has estado comiendo proteína, entonces obviamente uno la proteína en polvo puede empezar a tomarla desde el comienzo. Si estoy delgado o más o menos ni tan gordo y ni tan delgado, debería empezar un volumen. Sí, vean, yo considero que si ustedes son delgados, tienen que hacer volumen cuando empiezan. Si están por encima de 18% de grasa corporal, es decir, tienen barriga, ahí sí tienen que empezar en definición. Pero si están en un intermedio, simplemente en un surplus moderado, o sea, un poquito más de calorías de la mantenimiento, van a estar bien. Bueno, últimas dos preguntas y cerramos por hoy. ¿Uso algún programa de entrenamiento? Sí, por ahora estoy usando el programa de ANRAP, es decir, 3 series por 5 pesadas y en la última intento hacer 8 repeticiones. Si no logro hacer 8 repeticiones con el mismo peso que estoy trabajando, no le subo y así progresivamente. O también 5x5. Si aumento mi masa muscular, haré más dominadas de las que hago actualmente. Por lo general, como si uno se vuelve más pesado, las dominadas tienden a bajar. La mejor manera de progresar, recuerda, es igual agregándole peso externo amarrado o ya sea poniéndote un bolso, trabajando las pesadas y después vas a poder hacer más dominadas. Y bueno, muchachos, esas eran las preguntas por hoy. O si no, este video se me prolonga más de media hora. Denme en los comentarios si les gusta este tipo de videos, yo respondiendo sus preguntas. Y nada, esta semana se vienen más videos de esta serie de volumen. Espero que me acompañen. Recuerden dejar el like y estamos hablando. Buenas energías para todos. Peace.